aprobada, pues. Tarea primordial. En segundo lugar, el qué hacer. Fundamental. Para esta coyuntura y para las que están por venir. Incorporarse activamente a las tareas contra la guerra económica y por la estabilidad económica de la familia venezolana. La lucha contra el acaparamiento, el desabastecimiento, la especulación, el bachaquerismo, como le dice el pueblo. ¿Quién inventó el concepto del bachaqueo? Allá no los trajeron de allá las mafias paramilitares de la oligarquía colombiana. Muy distinto es el pueblo noble de Colombia que las mafias uribistas asesinas de Colombia. Son dos cosas distintas. Y han atacado junto a los pelucones y la derecha de este país. Han atacado lo más sagrado de nuestro pueblo, su economía familiar. A partir de esta semana, así lo anuncio, ya he dado instrucciones para que los vicepresidentes de gobierno vayan exponiendo ante nuestro pueblo, pero lo anuncio aquí en el corazón de la mujer venezolana. Vamos a poner el acento principal en todas las tareas de distribución, abastecimiento y defensa de precios justos. Voy a poner el acento principal en tres proyectos y pido a una mujer se incorpore desde ya a estos planes que voy a anunciar hoy y que vamos a activar a partir del próximo sábado. De manera inmediata, digo ya, compañera Gladys Requena, con R de Revolución, compañera ministra de la Presidencia y vicepresidenta de Soberanía, almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas, y ustedes el equipo nacional, ministra, compañera, que se quede hoy en Caracas por lo menos una lideresa o una vocera o dos de cada estado. Al terminar este acto, una hora después, pueden almorzar. Ustedes ya almorzaron, ¿verdad? Yo tampoco. Voy a acelerar la marcha para que tengamos tiempo de almorzar más temprano, ¿verdad? Pero una hora después que termine el acto, está convocado el equipo nacional y están convocados por lo menos una vocera por estado al Palacio de Miraflores a una reunión especial donde debe estar el equipo económico de gobierno para articular el plan especial de abastecimiento y defensa de los precios justos para el pueblo de Venezuela. Con una mujer. Y como le decía yo temprano en la mañana al puesto de comando presidencial, avanzar
en la instalación de estos tres instrumentos que deben articular lo que ya tenemos y superar las deficiencias para atender al pueblo. ¿Nuestro objetivo cuál es? Satisfacer las necesidades del pueblo. ¿Y quién está atacando el sistema económico para hacer sufrir y desesperar al pueblo? ¿Quién está atacando al pueblo? La burguesía, la oligarquía. A través del bachaqueo tienen ya más de un año, mucho más de un año, atacando nuestro pueblo y nuestro pueblo ahí. Y el gobierno revolucionario protegiendo el empleo, el salario, las pensiones, con la misión alimentación y los mercados a cielo abierto protegiendo al pueblo. El petróleo se nos vino a 35. Y yo lo he dicho, llegue a donde llegue el petróleo, el pueblo unido y el gobierno revolucionario, echaremos para adelante y superaremos las dificultades con trabajo, trabajo, lucha, trabajo y victoria. Siempre victoria. Ahora, vamos a priorizar, en medio del esfuerzo que hacemos nacional, en la misión Mercal, misión alimentación, en medio del esfuerzo nacional que hacemos, yo he decidido priorizar, y esto solo se puede hacer si está el pueblo incorporado. Y cuando digo pueblo, digo mujer, digo VCHE, digo CLP, digo consejos comunales, digo comuna. Cuando digo pueblo, digo clase obrera, digo colectivo, movimientos sociales, gran polo patriótico. Llamo a todo el pueblo. De manera progresiva y acelerada, ir consolidando tres instrumentos. El primero de todo, los mercados comunales a cielo abierto en todas las comunidades del país. Mercados comunales a cielo abierto. Llevar los productos directamente al pueblo sin intermediarios. Y todo lo que vayamos recuperando de los acaparadores debe ir directo a los mercados comunales. Ahora, no es cualquier concepto, por favor, mujeres, sentaos y escuchaos. Cuando yo digo mercado comunal a cielo abierto, por favor, por amor de Dios, hagámoslo con el concepto correcto. El mercado comunal es un mercado productivo, activo, integrador, donde la comunidad produce y lleva al mercado todo lo que produce la comunidad, y donde el gobierno revolucionario lleva todo lo que necesita la comunidad. Es algo integrado. Para que te vayamos teniendo cada vez más comunidades productivas. Las comunidades cada vez más deben producir de todo. La comunidad puede producir en un órgano pónico tranquilamente muchas cosas de lo que necesita: el tomate, la fruta, el perejil, el cilantro, no sé cuántas cosas, la yuca, la berenjena, lo que mostraba Diosdado ayer, la batata. Todo, todo. La gallina, el huevo y el pollo. La comunidad tiene mujeres que con sus manos, yo lo viví en mi casa,
a mi padre cuando acompañó al maestro Prieto. Yo nunca he contado esto, pero yo lo estaba recordando anoche. Cuando mi papá, Nicolás de Jesús Maduro García, era el Nicolás Maduro número 23. Yo soy el 24 y mi hijo el 25. Cuando mi papá, en el año 68, acompañó al maestro Prieto Figueroa a fundar el MEP, lo botaron del trabajo, los adecos, y estuvo 2 años, casi 3 años, sin conseguir trabajo, perseguido. Y en la casa solo trabajaba mi papá. ¿Qué hizo mi mamá? ¿Qué hicieron los vecinos? Mi mamá hizo, bueno, de tripas corazón. Conseguimos una máquina de coser. Consiguió mi mamá, yo era un niño de 6 años. Consiguió una máquina de coser. Aprendió a coser. Y empezó a hacer faldas, vestidos, camisas. Yo recuerdo que todos los viernes íbamos, mis hermanas y yo, a acompañar a mi mamá por allá por la avenida Solano, en Sabana Grande, a un edificio a vender los vestidos. Íbamos al Bazar Bolívar, no sé si existe todavía el Bazar Bolívar, a comprar las telas. Y así estuvimos 2, 3 años, mi mamá cosiendo. Le compraban, ¿qué te digo yo?, cada vestido a 8 bolívares. Y el que lo compraba, después nosotros veíamos el vestido por ahí a 100 bolívares. Y los vecinos, de repente llegaba un vecino y nos llamaba, vengan para acá, y nos entregaba un mercado. Y mi papá nos decía, no le acepten nada a nadie. Pero los vecinos, con su solidaridad y amor, nos apoyaban. Eso lo vivió mi familia, lo viví yo. Y así es nuestro pueblo. Nuestro pueblo sabe salir adelante con su vida, con su lucha, con su trabajo. Y en los momentos de las dificultades es cuando se pone a prueba quién es quién, si podemos o no podemos. Y nuestro pueblo sí va a poder, sí puede salir adelante por encima de la guerra económica. ¡Sí podemos! Ahora, todo esto lo digo, compañeras, por favor, compañeros, vicepresidentes, vicepresidenta, ministra, compañeros, dirigentes, lideresas, para que se entienda el concepto del mercado comunal como ente activo, productivo, que integra el abastecimiento de la misión alimentación y más con la capacidad productiva de la comunidad, y digo, la capacidad productiva creciente. La señora que hace las camisas, que hace los uniformes ahora que vienen las clases, el señor que arregla los zapatos y hace zapatos, la señora que hace las tortas, la señora que vende y hace, tiene su economía local, que vende los helados, la que hace los jugos, todo integrado en el mercado comunal, integral, a cielo abierto, con acceso para todos, porque la comunidad, yo estoy seguro, en la comunidad no van a llegar los bachaqueros a robarle los productos al pueblo. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro de eso. Es más fácil que lleguen a un supermercado central, llámese Bicentenario o como se llame, que está plagado de bachaquerismo, ¿o no? El 80% de la gente que va para allá es bachaquerismo. Yo he dado las instrucciones que la prioridad es abastecer los mercados comunales a cielo abierto del pueblo. Y pido todo el apoyo de las mujeres. Segundo lugar,
Ahora yo pido que esto ustedes lo trabajen así, mira. Hay mercados comunales que avanzarán más rápido y cada mercado comunal es punto y círculo. Punto para satisfacer a la comunidad y círculo para producir. Un mercado comunal, por ejemplo, por allá. Ahí está Blanca Romero, que la conozco de hace muchos años, Blanquita del Estado Lara, dirigente magisterial. Por ejemplo, allá en las afueras, en Barquisimeto, el mercado comunal de allí debe articularse directo con los productores de cebolla, con los que producen queso de cabra, y entonces enriquecen el mercado. Y sale un camioncito de la comunidad a buscar el queso de cabra para el mercado comunal en la fecha que ustedes decidan desarrollarlo como una fiesta, como una feria. Y a los mercados comunales debe integrarse la misión Cultura Corazón Adentro y llegar allí junto a los muchachos, llegar todo lo que es la cultura. Y debe incorporarse también como una fiesta, barrio adentro deportivo. Y debe incorporarse también barrio adentro y nuestros médicos y médicas y enfermeras en grandes jornadas de atención especial. Hermanos, hermanas, es una revolución lo que necesita la patria para derrotar la conspiración. Es una revolución popular. No es cualquier cosa, porque quieren llevar a nuestro pueblo a la desesperación para volver a dominarnos. Salud, gripe es lo que me está dando. En segundo lugar, la prioridad, estoy hablando de prioridades. Son líneas centrales de acción donde debemos concentrarnos a trabajar. La segunda prioridad, y he dado las órdenes precisas y deben cumplirse, es atender los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela y en cada urbanismo instalar un pedeval comunal que atienda también a esa comunidad en el mismo concepto. En cada urbanismo. Y pido apoyo a las comunidades de esos urbanismos. En el mismo concepto, pedeval comunal, pedeval productivo. Y la comunidad debe buscar con el espíritu, fíjense ustedes qué hermoso ese espíritu. No sé si vieron el martes el programa En Contacto con Maduro. Qué espíritu de esa juventud. Quiero saludar desde aquí a los jóvenes del barrio y a la misión Jóvenes de la Patria, Robert Serra. Miren ese espíritu de esas muchachas. Me regalaron un champú de cereza, hecha por ella. Las muchachas dijeron, bueno, de repente desaparecieron en el barrio, el champú. Ah, porque se lo estaban llevando y se lo están llevando todavía las mafias. Los bachaqueros. ¿Y qué hicieron las muchachas? Se pusieron a llorar, a quejarse, ¿no? ¡Qué maravilla! Inventaron su propio champú. Y ahora yo le di un crédito y van a producir champú para su comunidad y más allá. Y se incorporan a los mercados comunales. Y van a vender el champú y el jabón que ellas hacen. ¿Cómo se llama eso? ¡Revolución! ¡Revolución! Es lo que necesita Venezuela. Más revolución socialista, popular. Más revolución. Solo la revolución es el camino para la solución de los problemas. De los problemas reales que existen en la sociedad, como la baja del petróleo de 100 a 35, hoy cerró en 35, o los problemas creados por la burguesía para arrodillar al pueblo. Fíjense esa muchacha, ¿ah? Es un ejemplo. Y yo estoy seguro que si estas 2 millones de mujeres, de una mujer, organizadas en brigadas de base, se plantean cada una de ustedes
iniciar un proyecto productivo e incorporarse a los mercados comunales y a los PDVAC comunales, estoy seguro que vamos a hacer una revolución económica productiva y vamos a derrotar la guerra económica desde la base, con el pueblo. Segunda prioridad, los PDVAC comunales. Compañero ministro del Poder Popular para la Vivienda, general Manuel Quevedo, debe incorporarse a esta reunión. General Quevedo es muy importante. Compañeras y compañeros del Ministerio de las Comunas que están aquí presentes, deben incorporarse a esto. Que el Ministerio de la Vivienda tiene las dos grandes misiones, Gran Misión Vivienda Venezuela. Y ahí debe surgir un poderoso movimiento social que derrote la guerra económica allí, al interno. No depender más de ellos. Porque la verdad verdadera es que estamos dependiendo de la burguesía apátrida. Estamos dependiendo de los parásitos. Y cuando nos esconden los productos, se siente duro la dependencia. Debemos iniciar un poderoso movimiento de independencia económica de la base, del pueblo, de las mujeres venezolanas, de la clase obrera. Y la tercera prioridad, he dado la orden de profundizar el programa que yo creé hace 2 años del Mercal Obrero, del PDVAL Obrero, llevarlo a cada fábrica, llevarlo a cada ministerio, llevarlo a cada centro de trabajo. En su doble modalidad, inaugurar un PDVAL en un centro de trabajo y que funcione Pepito, vigilado por ustedes, o en la modalidad del Mercal Comunal de los trabajadores y las trabajadoras, que atienda a la familia trabajadora. Son 3 prioridades, compañera. Las resumo, y es una de las grandes tareas que le quiero entregar a una mujer, porque sé que ustedes la van a hacer y la van a hacer bien, con su amor, con su belleza, con su disciplina. La primera, impulsar el gran movimiento de mercados comunales a cielo abierto. La segunda, impulsar la instalación de los PDVAL comunales en todos los urbanismos del país. Y la tercera, impulsar la expansión, crecimiento y consolidación del Mercal Obrero, del PDVAL Obrero en todas las fábricas y centros de trabajo. ¿Ustedes están de acuerdo en asumir esas tareas? ¿Se sienten preparadas para hacerlo? Aprobado, pues, el plan especial de ofensiva económica popular. Y en tercer lugar, y diría por último, por ahora, prioridades. Primero, la paz, movimiento por la paz y la vida. Segundo, la guerra económica. Y en tercer lugar, algo muy bonito, que ya va marchando, va agarrando cuerpo. Yo le entregué a ustedes el 8 de marzo y vengo a ratificar la entrega oficial con todos los hierros para que ustedes y el Consejo Presidencial de las Mujeres y una mujer asuman la conducción, la dirección de la gran misión Hogares de la Patria, en manos de una mujer. Es de ustedes. Ustedes son las jefas, pues. Ustedes me ordenan a mí los planes. Yo solamente voy a recordar dónde hay que poner el acento. Muy importante, lo saben ustedes. El plan especial para el cuidado del embarazo y el movimiento de lactancia materna.
todos los años en Venezuela.